Es muy ilustrativo los dos mapas que has puesto, Luis. En primer lugar, lo que más se parece a una elección general para ver el estado de ánimo, que eran, como bien decías, locales y autonómicas, es el primero, donde hay elecciones locales y son generales en toda España, en el mismo territorio, votando a las mismas personas que van a votar dentro de casi dos meses, el 23 de julio. Y ahí lo que se ha visto es que el Partido Popular, prácticamente, salvo en las regiones como en Cataluña o en Castilla-La Mancha, el Partido Popular ha arrasado. En segundo lugar, es muy sintomático lo que ha ocurrido en las autonómicas, porque parecía, y siempre hay que ir un poco a cómo veíamos la contienda, ¿no? Parecía que había cuatro comunidades en liza: Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha y Extremadura, porque, y gracias a Dios, y lo agradecemos enormemente, parecía que la mayoría absoluta de Ayuso se iba a producir y se ha producido con holgura. Y bueno, pues se había situado el escenario de la batalla en estas cuatro comunidades autónomas. Entonces, si como predecían algunos, esas cuatro comunidades quedaban o se mantenían en un color rojo, en estas elecciones que se han planteado por los dos partidos como una especie de primera vuelta de unas generales, antes incluso de saber que iba a haber un adelanto general, y la segunda vuelta era en diciembre, si como parecía que se mantuvieran en manos del grupo del Partido Socialista iba a ser una victoria socialista, y en caso contrario, si el PP recuperaba una o dos, parecía que había una especie como de cambio de ciclo político, pues debemos convenir que ha habido un cambio de ciclo político muy consolidado, porque de las cuatro hemos recuperado tres, incluso la que ha quedado como Castilla-La Mancha, como saben nuestros televidentes, no se ha recuperado por apenas 900 votos. Por tanto, tanto en el mapa local como en el mapa autonómico, se ve un cambio de ciclo, una victoria importantísima del Partido Popular allí donde el Partido Socialista ha querido situar el campo de batalla. Es muy extraño que Pedro Sánchez ahora se lame las vestiduras, cuando él quiso que fueran unas primarias, casi un plebiscito, porque él situó en clave nacional unas elecciones que eran locales y autonómicas. En primer lugar, ya lo dijo De Gaulle eso, que nunca en un referéndum nunca te contestan sobre la materia que tú preguntas, sino sobre quién hace la pregunta. Él debía saber que el pueblo español, que ha demostrado, desde mi punto de vista, no ahora, siempre, mucha madurez a la hora de votar, vota nunca olvidando la clave nacional. Y yo creo que el partido España ha votado contra las alianzas del partido de Pedro Sánchez, esas malas compañías que las ha llevado de una manera regular. No ha sido una votación puntual con Esquerra y con Bildu, no. Ha hecho de Bildu un aliado de forma regular, ha normalizado la relación con Bildu y ha tenido como compañeros de Consejo de Gobierno al camarote de los hermanos Marx, ese desastre, ese despropósito que es Podemos en la oposición y no digamos cuando gobiernan. Ahora se han dado cuenta y eso es lo que ha votado la ciudadanía, Luis. Y ya acabo. No olvidemos que algunas cosas, no por previstas, son menos importantes. Yo destacaría, de todas las victorias del Partido Popular, porque lo hemos visto en el mapa, tú tenías puesto todavía en rojo Extremadura, porque efectivamente, y eso dice mucho de ti y de tu presentación transparente e imparcial de los hechos, de la información, al día de hoy hay 28 diputados del Partido Socialista, 28 diputados del Partido Popular, y creo que el número de votos no, pero ha ganado. Lo que estaba en rojo Extremadura era las elecciones municipales. Es verdad, las municipales. En las otras es posible, vamos a gobernar con Vox en principio, pero lo que quiero decir es que ha habido un empate. Pero todo esto me servía, y perdona el error, para decir que a toda esta victoria creo que ha contribuido creando, primero, un combate dialéctico y una oposición clarísima y nítida al Partido Socialista durante estos últimos cuatro años, el Partido Popular de Madrid y a la cabeza Isabel Díaz Ayuso, que ha sabido plantar cara y poner a Pedro Sánchez y a ese gobierno de los despropósitos frente al espejo.